¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí ¿para qué? Para jugar... Que lo tenía apagado. Para jugar al Tennis World Tour, pero de una forma diferente. Voy a utilizar el botón X y R1 todo el rato apretado, como si estuvieran rotos, como si no estuviera jugando con ellos, como si le pusiera yo fiso. Cosa que no voy a hacer porque al final me aparece una estupidez. Así que lo voy a mantener pulsado y voy a jugar solo con el joystick. Y diréis, Pablo, estás un poco loco. Sí, voy a jugar en leyenda y voy a jugar con Nadal y Nadal. No, que va a ser un lío. Vamos a jugar con Nadal contra Federer. Como digo, en máxima dificultad. Vamos a jugar solo un juego, así que yo que sé, aquí por ejemplo. Y ya está. Vale, pues comenzamos, ¿no? Iniciar partido. Vale, quiero que saque el otro, así que voy a repetir el partido, ¿sí? Perfecto. Iniciamos. Y saca Federer. Yo, como he dicho, R1 lo mantengo y X lo mantengo. Solo voy a jugar con este. Así que venga, vamos a ello. Espero que se grabe bien porque... Uy, fuera. Porque esto ya lo he hecho. Lo he hecho con buenos resultados. Lo que pasa es que no se me ha grabado bien la cámara. Y se me ha desincronizado por completo. Así que lo estoy volviendo a repetir. Porque total. No le he dado. Bueno. Porque total, tampoco es tan complicado. Sobre todo si no la lío. Así que nada. Lo único malo que vamos a tener que tragarnos esta cinemática fea. Por ejemplo, Federer viniendo desde la red. Cosa que no ha hecho. Si estaba. Sí, estaba en la línea, ¿cómo es que viene desde la red? ¿A qué ha ido? Vale, fuera. Curiosamente, la máxima dificultad, yo apenas noto cambio con la dificultad en fácil. Nivel de batería bajo, bueno. No pasa nada. Fuera. Puntos más o menos fáciles y la echa fuera, en máxima dificultad. Y volvemos desde la red, tío. No os lo voy a decir más, pero... Es que me revienta, la verdad. Sobre todo porque como las animaciones son muy malas. Pues eso. Joder, y esa ya me la pillo, tío. Me cago en todo. Bueno. Y ese gesto. Uy, cómo odio ese gesto, tío. Por cierto, ¿os habéis fijado en el marcador? Fijaos en el marcador. Pone 15-30. ¿Cómo va a ser 15-30? Si 15-30 van ahora, ¿no? O sea, van 30-15, perdón. Qué raro. Bueno, supongo que estará estropeado. Vamos, estará estropeado, ¿no? Que no pensaron en ello. Lo mejor que funciona en este juego es los cruzados y esperar a que falle. Porque, sí, en máxima dificultad tú no fallas. Y en cambio, la máquina sí. Y siendo Federer, además. Si me pones a otro que suele tener, no sé, muchos errores no forzados, pues mira, vale. Pero bueno. 30 iguales. Pues me estoy cansando, ¿eh? De mantener pulsado el botón, la verdad. Fijaos, la he cogido muy complicada y aún así, ¿habéis visto dónde la he puesto? O sea, es que además es súper irreal porque la pillas muy complicada y encima la pones increíblemente bien. Es que... Venga, corre, please. Gracias. ¿Lo ves? No, tío. Si sube a la red, tienes un problema. Si sube a la red, tienes un problema porque... Porque claro, el globo, que es el triángulo, pues como que no le voy a dar. Porque, lo dicho, el reto es mantener R1 y X. Qué coraje, tío. De todas formas, le cuesta mucho ir por una dejada. Eso sí, hacer nosotros una dejada bien es complicado. Que vaya a una dejada que nos han hecho, todavía más complicado.
Y fuera. Pues fállala tú solo, amigo. Ay. Vale. Venga, que tampoco quiero alargar mucho el partido. Va a ser un juego solo, ¿eh? No subas. ¿Cómo has pillado esa, crack? Que yo me alegro, ¿eh? De que la hayas pillado, amigo. Y ganador. Y Federer casi se cae. Pues ya está, tío, que me duelen los dedos. Ha sido rápido, me alegro. En fin. Que una puta mierda. Por cierto, fijaos en el marcador. Van 1-0. ¿Cómo puede ir 1-0? ¿Sabéis? O sea, el marcador está mal. Pero bueno, el caso. Que... ¿Sabéis que este es el juego que más he instalado y desinstalado de la consola? Pero bueno, en fin, que lo dicho, ¿vale? Estaba en máxima dificultad, ahí lo pone y ya está. Espero que esta vez no se haya corrompido el tema del mando. Simplemente es un vídeo que quería hacer porque la verdad que esto lo llevaba pensando desde hace bastante tiempo. El grabarme con el mando, que por cierto está hecho un poquito asquete, la verdad. Igual debería cambiar las pegatinas de God of War que le puse hace tela de tiempo. Y nada, que muchas gracias por verlo, por apoyarlo. Recordad que tengo un canal en Twitch, donde estoy subiendo algunos vídeos de tenis y también de algún otro juego. Pero sobre todo, voy a subir el nuevo juego de tenis y otros nuevos juegos de tenis que vengan ahí al canal de Twitch en directo. Así que nada, estad atento a YouTube también, porque quizás también suba algo a YouTube de directos y demás, pero sobre todo en Twitch. Así que si no os queréis perder nada, ya sabéis, tenéis el link abajo en la descripción y también lo pondré en un comentario. En fin, muchas gracias por ver el vídeo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Y lo de siempre, desinstalar, venga, eliminar, sí, hasta luego.